Gloria a Dios, aleluya, más contentos los aplausos para el Señor Jesús. Alábale, alábale a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Amén, gloria al Señor Jesús. Saluden esta mañana a todos los presentes y también a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos el día de hoy, viernes, estamos 6 de septiembre del 2024. Aquí estamos para predicar la palabra de Dios y orar por todos los enfermos en Iglesia Pentecostal a Cosecha, en este lugar de Chosica del Norte, Distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo, sede nacional de Iglesia Pentecostal a Cosecha. Amén. Y vamos a orar un momento a Dios para que Dios bendiga esta reunión, bendiga la campaña y también todos los que estamos aquí alcancemos su bendición. Y también en todo lugar donde se está realizando las campañas en ayuno y oración hoy día viernes, la campaña Jehová derrotará a tus enemigos. Amén. También se está realizando campaña por aniversario en Cajamarca. Hoy día se ha dado inicio a 3 días de campaña. Hoy día y mañana sábado se estará realizando en el local de la Iglesia Pentecostal a Cosecha en Pariamarca Baja, y el día domingo la campaña se estará realizando en el Coliseo aleluya Gran Capañán, amén, que está ubicado frente a la Universidad de Cajamarca. Ahí está este coliseo donde este domingo 8 de septiembre de las 7 de la mañana, con la ayuda de Dios, estará dando inicio a la campaña por el tercer y último día de aniversario por los 15 años que cumple la Iglesia Pentecostal a Cosecha en Cajamarca. Y si Dios lo permite, estará presente en este lugar el pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Y vamos a orar, amén, para que Dios derrame su bendición. Levante su mano para Dios, cierra sus ojos, oremos. Diga conmigo: gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Señor Dios amado, Dios eterno y todopoderoso, aquí estamos en esta mañana delante de tu presencia para pedirte misericordia, Dios mío, para pedirte, Señor, que perdone nuestros pecados, nuestras ofensas, límpianos con tu sangre, cuerpo, alma y espíritu. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendice, Señor, la campaña el día de hoy, viernes. Ponemos a tu presencia esta campaña, Señor, que sea de grande bendición. Confirma la campaña, Jehová derrotará a tus enemigos. Oro por todos los que han venido a buscarte en este día, Señor. Te pedimos que derrames una bendición grande, una bendición especial para cada persona que está congregada en tu casa de oración, Iglesia Pentecostal a Cosecha, y el que no ha podido venir también, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia y los salves. Gloria, gloria, gloria a Dios. Salva las almas perdidas, Señor. Bendice, Señor, bendice, Señor, tu obra, Iglesia Pentecostal a Cosecha. Oro por tu siervo, pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Oro por todos los hermanos, miembros, miembros, colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreras y pastores. Oro, Señor, en favor de los nuevos convertidos. Oro, Señor, por todos los que entregan sus vidas a ti, Señor. Ayúdalos a seguir adelante. Prepáralos para que se bauticen, Dios mío. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendice, Señor. Bendice a la Iglesia Pentecostal a Cosecha aquí en la sede nacional y en todo lugar. Bendice las campañas, los cultos, Señor. Bendice la campaña por aniversario en Cajamarca, Padre. Bendice, Señor, que sea de grande bendición, Dios mío. Oro también por tu obra en Caserío Los Vances. Allí en Caserío Los Vances también, Señor. Hoy día se estará realizando el primer día de campaña por aniversario. Lleva las almas, Señor. Oro por nuestro hermano diácono, Señor, quien estará, Señor, haciendo esta campaña. Te pido que lo utilices grandemente en la predicación de tu palabra, en milagros, sanidades, liberaciones. Lleva las almas allí, Caserío Los Vances, de Tucumán, Señor.
Gloria, gloria, gloria a Dios. Sana los enfermos que han venido en este día. Liberta las almas, Señor. Da vida eterna, Padre. Y reprendo al diablo, los demonios. Salga, espíritu inmundo. Salga, salga fuera, demonio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén, Jesús. Gloria a Dios. Vamos ahora a la palabra de Dios. Ahí que está de pie, abra su Santa Biblia. Vamos a meditar algo en San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 35 y 36. Vamos a leer dos versículos, amén. El que no tiene Biblia va a escuchar con mucha atención la palabra de Dios, amén. Y procure, si usted sabe leer, adquirir una Biblia, ¿ya? Si usted sabe leer, adquiera una Biblia. Y si no sabe leer, también lo puede adquirir, porque Dios le puede enseñar a leer su palabra. ¿Usted cree o no? Acá hay testimonios de muchos hermanos y hermanas. Muchos de ellos no han sabido leer por algún motivo, no han ido de repente al colegio, gloria al Señor, y no sabían leer. Pero cuando conocieron la iglesia Pentecostal La Cosecha y gloria al Señor compraron su Biblia también, Dios mismo operó para que ellos comiencen a aprender a leer. Y ahora leen, y no solamente leen, sino que también predican la palabra de Dios, hablan de la palabra de Dios. Y es algo maravilloso. Eso es lo que Dios hace. Amén, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Para si usted no sabe leer, no se preocupe, pero puede también tener su Biblia. Ya el Espíritu Santo de Dios, Él lo va a ir guiando. Cada letra, cada palabra, cada punto, cada número, capítulo, el Espíritu Santo de Dios lo va a ir guiando. Amén. Y usted va a aprender a leer la palabra de Dios. No le va a enseñar ningún hombre terrenal, sino el mismo Dios. Él lo va a enseñar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Ya encontraron, ¿sí? Les invito a ponerse un momento de pie, por favor. De pie un momento para dar lectura. De ahí ya se va a sentar, ¿ya? Un momento de pie, un momento para leer la palabra. Levante su mano, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, San Juan capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Amén. Levante su mano para Dios. Oremos a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios Todopoderoso, Dios de Israel, ten piedad, misericordia. En esta mañana, Dios mío, te pedimos que nos ayudes a entender y comprender tu palabra. Danos sabiduría de lo alto. Danos entendimiento, Señor. Ayúdame, Señor, a trazar tu palabra con sabiduría, con inteligencia, Padre. La palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal es la inteligencia. Ayúdanos, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Salva las almas y sana los enfermos, y quémalo al diablo. Todo género de demonios, salga, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, Jesús. Pueden sentarse. A la señora le invito a pasar aquí adelante para que escuche, porque para este lado de varones, ¿ya? Para aquí. Gloria al Señor. Ahí. Gloria al Señor. Mucho más cerca y también todo en orden. Amén. Gloria al Señor. Aquí estamos en Iglesia Pentecostal La Cosecha y sean bienvenidos todos, ¿ya? Todos sean bienvenidos a la casa de Dios. El Señor Jesús dice en su palabra, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios no echa fuera a nadie, ¿ya? Gloria al Señor, aún al más vil pecador Él lo ama. Gloria al Señor, aún al que haya matado, robado, ha hecho el peor crimen en la tierra, pero Jesús lo ama. Y cuando ese pecador se arrepiente de todo corazón, alcanza la misericordia de parte de Dios, ¿ya? ¿Dónde está la clave? En arrepentirse. Gloria al Señor,
cuando uno se arrepiente, sea su pecado grande o sea su pecado chico, cuando uno se arrepiente alcanza la misericordia de parte de Dios. ¿Entiende o no? Gloria al Señor. Hay mucha gente a veces que ya vive sin esperanza. Dice, yo he hecho esto, esto, yo ya no tengo ya más salvación. ¿Qué Dios me va a poder perdonar a mí si yo soy el más vil pecador? Toda la sociedad me aborrece, todas las personas me aborrecen. El hombre le puede aborrecer, ya, pero hay uno que lo ama y está esperando que se arrepienta, por supuesto. ¿Entiende o no? Porque si no se arrepiente, pues lo mismo que nada. El Señor Jesús lo ama y lo llama, pero Él llama a las personas al arrepentimiento. ¿Entiende o no? A su nombre. El Señor dice en su palabra, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Ese es el amor de Dios para toda la humanidad. Así que no se preocupe si de repente usted haya pecado lo que haya pecado. Sepa que en Jesucristo hay esperanza de alcanzar perdón, de alcanzar misericordia y lo más importante, de alcanzar la vida eterna. Amén. A su nombre. Delante de Dios no hay que es pecado grande, pecado chico, no. Pecado es pecado. Y si la persona se muere sin alcanzar la misericordia de Dios, lamentablemente el pecado te destituye de la gloria de Dios. ¿Entiéndonos? El pecado te hace perder la salvación de tu alma. Amén. Pero para eso vino Jesucristo, para que por medio de Él nosotros alcancemos el perdón de Dios y la salvación de nuestras almas. A su nombre. Aquí donde hemos leído San Juan capítulo 12, versículo 35, dice el Señor Jesús, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz. ¿Alguien sabe cómo se llama la luz? Jesucristo, Él es la luz. Aquí mismo en San Juan capítulo 12, versículo 44 al 46, ahí está la luz. ¿Quién es la luz? Para que usted lo conozca. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Está escuchándonos? Entonces, ya conocemos quién es la luz. ¿Cómo se llama la luz? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, el enviado del Padre a este mundo. Amén. ¿Y para qué Dios lo envió a su Hijo Jesucristo a este mundo? Para salvar la humanidad, comenzando desde su propio pueblo, el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, comenzando desde la casa de Israel y también a toda la humanidad. Para eso vino Jesucristo, para salvar a la humanidad. Amén. Porque en la tierra no hay ninguno bueno, no hay ninguno que no haya pecado. Todos estamos bajo pecado. El pecado, dice la Biblia, que entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Por eso que nosotros no debemos nunca de decir, con la ayuda de Dios, yo no peco, yo no hago esto, ya. Nunca debemos decir yo no peco, porque el Señor dice que cualquiera que dice que yo no peco le hace a Dios mentiroso y su palabra no permanece en él, en aquella persona que dice yo no peco. ¿Por qué? Porque Dios testifica que todos están bajo pecado. En la tierra no hay nadie que haga el bien y nunca peque, dice la Biblia. A su nombre. Entonces, por eso nunca debemos decir, yo no he pecado o no peco. Y ya, lo que sí debemos de estar reconociendo delante de Dios, nuestros errores, nuestras fallas, y también decirle al Señor, Señor, acuérdate de mí que soy polvo de la tierra. Acuérdate, Señor, que soy del barro, soy gusano,
soy insuficiente, Señor, soy carne. Gloria al Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, porque sin ti nada soy. Entiéndanos, eso es agradable delante de Dios cuando la persona se humilla, cuando la persona reconoce que delante de Dios no es nada, que delante de Dios, aleluya, es polvo de la tierra, ¿ya? Y cuando uno se humilla y reconoce y pide la ayuda de Dios, entonces pues Dios es amplio en perdonar y también para ayudarlo. A su nombre, dice la palabra de Dios, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hay luz y hay tinieblas, ¿ya? Gloria al Señor, este mundo está en tinieblas. ¿Por qué causa? Por causa del pecado. El pecado le hace al hombre andar en tinieblas, ¿ya? Hay muchos pecados que muchas veces, aleluya, nosotros no lo conocemos. Algunos pecados que nosotros conocemos, por ejemplo, matar, eso sabemos que es pecado delante de Dios, ¿verdad? ¿Ya? Robar, sabemos que es pecado delante de Dios, son pecados que muchas veces se ven. Fornicaciones, adulterios, ¿ya? Brujerías, hechicerías, son pecados delante de Dios. Aunque algunos no saben que la brujería es pecado. La brujería es pecado. Las hechicerías, el consultar a los adivinos, los astrólogos, ¿ya? Todas esas cosas son pecado delante de la presencia de Dios. A su nombre. Pero hay muchos pecados más que muchas veces los cometemos con el cuerpo. ¿Entiende o no? Por ejemplo, uno cuando mira una cosa que no conviene con los ojos, ahí también está pecando. Peca con los ojos y entra en tinieblas, dice el Señor Jesús. Abra su Biblia en San Mateo, capítulo, a ver qué capítulo está, capítulo 6, versículo 22. Aquí el Señor Jesús nos habla acerca de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, ¿ya? Y muchas veces con nuestro ojo pecamos y estamos en tinieblas. Aleluya, a su nombre. San Mateo capítulo 6 versículo 22 dice: la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? A su nombre. Qué palabra para más maravillosa que nos habla el Señor en su palabra, ¿no? Esta no es la palabra de cualquier hombre, ¿ya? Esta es palabra del mismo Hijo de Dios. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla acerca de la lámpara del cuerpo. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? A ver si entendió. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? ¿Ah? El ojo. El ojo. El ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Y qué pasa con el ojo? Dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, hay ojos buenos y hay ojos malignos, ¿ya? ¿Qué ojos tendremos nosotros? Aleluya. Hay que examinarnos cada uno cómo estamos, qué es lo que miramos. ¿Entiende o no? Y ahí cuando nos examinamos nos vamos a dar cuenta, ¿nuestros ojos son buenos o nuestros ojos son malignos? Si nuestros ojos son malignos, estamos en tinieblas lamentablemente. A su nombre. Y tenemos que venir a Jesucristo para que limpie nuestros ojos de esa inmundicia del pecado y nuestros ojos sean buenos. ¿Y quién lo puede hacer bueno en nuestros ojos? Es el Señor Jesucristo. Él nos limpia. Y cuando Él nos limpia, ya pues nuestros ojos no hay que ponerlo a ninguna cosa injusta. La palabra de Dios dice: no pondré mis ojos delante de
cosas injustas. ¿Ya? Gloria al Señor. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Gloria al Señor. Muchas veces cuando con los ojos miramos, por ejemplo, pornografía, ¿ya? ¿Cómo usted lo mira? Con los ojos. Y cuando usted mire esas cosas, pues su ojo está en tinieblas, su ojo es maligno. Gloria al Señor, a su nombre. También el Señor Jesús habla acerca cuando un hombre, aleluya, desea a una mujer, aleluya, gloria a Jesús, ya adulteró con ella en su corazón, dice la Biblia. ¿Entiéndonos? ¿Y con qué se comete eso? Con los ojos. Gloria al Señor, y a su nombre. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Lamentablemente el mundo está en tinieblas. ¿Por qué? Porque la humanidad, el hombre, la mujer, practica las obras de las tinieblas, pues. Gloria al Señor. Y muchas veces a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. A las tinieblas, el que está sin Dios, el que vive en pecado, le parece como si estuvieran dando luz. Aleluya. Y a la luz, que es Jesucristo, a lo bueno, que es Jesucristo, lo llama malo. Gloria al Señor. A la luz, que es Jesucristo, lo llama tinieblas. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Así está la situación, pues, de la humanidad en estos tiempos. Ya. Por eso que el Señor Jesús aquí en San Juan capítulo 12, versículo 35 dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz. Gloria al Señor. Aquí el Señor Jesús, él estaba en la tierra, él estaba en Israel hace más de 2000 años, ya, él estaba ahí en Israel. Gloria al Señor, estaba predicando el Evangelio, pero él estaba anunciando aquí su muerte. Ya, por eso que él dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, porque él estaba anunciando que él físicamente, él iba a morir, gloria a Jesús, y al tercer día iba a resucitar de entre los muertos para el cielo. Amén. Y por eso que le dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y así, pues, es una gran verdad. Usted camina en oscuridad, usted no sabe a dónde va a ir. Puede haber un hueco por ahí, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿sí o no? No lo ve, pues, que está oscuro, ¿ya? Pero más cuando andamos con luz, entonces ahí usted va a ver a dónde va, por dónde va a pasar, por dónde va a caminar, para que no tropiece, para que no se caiga. A su nombre. Muchas veces hay creyentes que se caen, ¿entiéndonos? Se cae el creyente, ¿por qué? Porque por falta de luz. Ya, esta luz es Jesucristo. Y también cuando uno lee la palabra de Dios, esta palabra nos ilumina nuestro camino. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Muchas veces nos descuidamos en leer la Biblia, o de repente la leemos, de repente la conocemos, la palabra de Dios, pero no la ponemos por obra. ¿Entiéndonos? Tenemos la lámpara, pero en vez de alumbrar de frente, alumbramos para otro lado, o lo tenemos la lámpara apagada. Entonces, y está caminando en las tinieblas, pues se va a caer, se va a tropezar y va a caer. A su nombre. Gloria al Señor. No, la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies, pero cuando va a guiar nuestros caminos,
cuando nosotros hacemos lo que Dios dice en su palabra. ¿Entienden o no? Entonces ahí esa lámpara va a estar alumbrando por donde nosotros vamos a pasar. Pero si no hacemos conforme la palabra de Dios nos dice, pues la lámpara, ¿para dónde lo tendremos alumbrando? Pero para nuestro camino no nos alumbra, no nos guía nada. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios dice en su palabra. Y a su nombre, dice la palabra de Dios, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Dios nos ha dejado sus palabras, Dios nos ha dejado sus mandamientos para que por medio de su palabra nosotros podamos ser salvos. Dios al pueblo de Israel también, él lo alumbraba con la luz. ¿Sabía usted eso o no? Al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, ahí en la esclavitud, y estaban ahí para, gloria al Señor, salir de ese lugar, dice la Biblia que, gloria al Señor, al pueblo de Israel de día le guiaba una columna de nube y de noche le alumbraba una columna de fuego. La cosa que de día y de noche ellos caminaban guiados por la luz. Dios los guiaba con su luz. A su nombre. Eso está en la Biblia. A ver, abra su Biblia. En Éxodo capítulo, gloria al Señor, 13, versículo 21. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Dios siempre guía a su pueblo y a todo aquel que quiere salvar. Y a Dios lo guía con su luz. A usted también que está aquí, Dios también quiere salvarlo y también quiere alumbrarlo para que usted no camine en tinieblas y no se vaya a ir a la perdición. Ya. Dios al que lo ama y quiere salvarlo, él lo llama y le alumbra, gloria al Señor, y lo trae sus caminos para que camine con la luz que es Jesucristo. A su nombre. Éxodo capítulo 13 versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Está así en su Biblia o no? ¿Quién iba delante de ellos? Jehová. ¿Delante de quién ellos? Del pueblo de Israel. ¿Ya? Pueblo de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. A su nombre. Dios lo guiaba al pueblo de Israel con su luz. ¿Entiendo o no? Porque Dios no quiere que su pueblo ande en tinieblas, pues. Ya, él no quiere que su pueblo ande en tinieblas. Dios quiere que su pueblo, sus hijos, todos los que le amamos a él, todos los que queremos vida eterna, andemos en luz. A su nombre. Lamentablemente el pueblo de Israel se apartó del camino de Dios y cayó en tinieblas. Cayó en tinieblas. Ya, antes de la venida del Señor Jesucristo, unos 400 años aproximadamente, que Israel se quedó sin un verdadero profeta de Dios. Habían profetas, sí, pero de nombre solamente. No tenían ninguna señal de Dios. ¿Entienden? Es como en estos tiempos también hay muchos que hablan de Dios, muchos predicadores, ¿ya? Pero no tienen ninguna señal de Dios. El hablar de Dios cualquiera lo habla. El mismo diablo también habla de Dios. ¿Entienden? Pero eso no sirve de nada, solamente hablar de Dios. El verdadero hijo de Dios, el que habla de Dios, debe tener señales de Dios. ¿Ya? Gloria al Señor, Moisés era un hombre con señales. Aleluya. Y muchos siervos de Dios, Jeremías, Isaías, ellos tenían señales. Y hablaban palabra de Dios. Y esa palabra que hablaban se cumplía. Porque eran enviados de Dios, eran verdaderos profetas de Dios.
El último de los profetas fue Malaquías. Desde Malaquías hasta Jesucristo no hubo profeta más de Dios. Y como Dios quiere pues que su pueblo no camine en tinieblas, porque camina en tinieblas se va a perder, Dios envía a su Hijo Jesucristo para que por medio de Jesucristo pues crean su pueblo, lo acepten, lo reciban como el Salvador, como la luz que Dios ha enviado a este mundo para salvarlos, y así puedan pues alcanzar misericordia de Dios y seguir caminando en luz a su nombre. Pero el pueblo de Israel rechazó esta luz, rechazó a Jesucristo como un Salvador, no lo conoció. Gloria al Señor. San Juan, abra su Biblia. Abra su Biblia en San Juan capítulo 1, en el versículo, desde el 1 vamos a leer, ¿ya? Evangelio San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo hecho carne se llama Jesucristo, ¿ya? Este Verbo se llama Jesucristo. ¿Quién vive? A su nombre. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Está así en su Biblia o no? A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Algo maravilloso, ¿verdad? Pero primeramente dice, a los suyos vino. Cuando usted lee a los suyos, dirá, pastor, ¿y quiénes son los suyos? ¿Seremos nosotros? No, no. Nosotros, los de las naciones gentiles, aleluya, no éramos del pueblo de Dios. Ya estábamos lejos de Dios, no conocíamos al verdadero Dios. El único que, aleluya, era el pueblo de Dios era Israel, y sigue siendo pueblo de Dios hasta ahora. ¿Entiende o no? Ellos son los suyos, donde primeramente vino la salvación de Jesucristo. Pero ¿qué pasó con los suyos? A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. A su nombre. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero la salvación vino para Israel. Israel la rechazó. Luego que el Señor Jesucristo, Él muere crucificado, y luego al tercer día asciende al cielo, Él manda a predicar a todo el mundo, a todas las naciones. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando el Señor Jesús, Él asciende al cielo, ahí ya Él da la orden de ir por todo el mundo. La salvación se esparce para toda la humanidad. A su nombre. Y aquí dice más, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso somos nosotros también, que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo. Y si usted todavía no ha creído en este nombre, en esta mañana acéptelo, recíbalo a Jesucristo en su vida, no lo rechace. No haga así como el pueblo de Israel, que rechazó a su Salvador, rechazó la luz, rechazó lo bueno. Aleluya, no rechace usted las cosas buenas, rechace las tinieblas, eso rechace, rechace el pecado, rechace, aleluya, lo que le ofende a Dios, ¿entiende? Rechácele al diablo y a sus ofertas que le da, pero a Dios no le rechace, a Jesucristo no lo rechace.
ya, acéptelo, recíbalo, y usted va a tener la salvación para su alma. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios son los que caminan para la vida eterna, pues. Los hijos de Dios, ya, no toda la humanidad es hijo de Dios. Hijo de Dios es todo aquel que cree en Cristo, ya, y lo recibe en su corazón y guarda su palabra. Hijo de Dios, gloria al Señor, aleluya. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leer en Hechos ahora, abra su Biblia, capítulo 26, versículo 12. Aquí nos habla la palabra de Dios de un hombre que tuvo un encuentro con la luz que se llama Jesucristo, y el Señor lo cambió, lo transformó y lo hizo un hombre nuevo. Vamos a leer aquí acerca de Pablo, relata su conversión. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 26, versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aquí vemos a un hombre que le resplandeció la luz del Señor Jesucristo. Este hombre era un enemigo de las cosas de Dios, de las cosas buenas, ya, perseguía a los hijos de Dios, perseguía a los cristianos, y estaba yendo a Damasco con órdenes y poderes de los principales sacerdotes para apresar, para castigar y también inclusive hasta para matar a todos los que creyesen en el nombre del Señor Jesús. Ya, la palabra de Dios dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Este Saulo, él tenía en su mente, en su corazón, ir a Damasco sabiendo que allá había cristianos, y su intención era, pues, hacerle males a los hijos de Dios. Aleluya, matarlos, castigarlos, meterlo en la cárcel, azotarlos, porque eso es lo que hace el diablo, pues. El diablo persigue al hijo de Dios, ¿entienden, no? El diablo ataca, golpea al hijo de Dios, al que ha escapado de sus garras. Al que lo tiene en sus garras, no, pues, porque el que le tiene sus garras, pues, aleluya, es de él, está caminando la condenación eterna y no le importa. Aleluya. El diablo ataca, persigue a los que han escapado de sus garras, a los que estamos ya en el camino de Dios, que estamos luchando por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nadie se salve, ni aún los escogidos de Dios. Y a su nombre. Por eso que el Señor Jesús, sabiendo esto, dice: si no acortare los días, nadie sería salvo, ni aún los escogidos. Por causa de los escogidos, los días serán acortados. A su nombre. Entonces, pues, aquí Saulo iba, pues, a hacer
aleluya, lo malo a los hijos de Dios, pero no sabía el propósito de Dios. Ya, no sabía. Saulo se creía sabio en su propia opinión. Saulo, como tenía muchos estudios humanos, muchos estudios aquí en la tierra, aleluya, había sido instruido por los mejores profesores de la época. Él se creía muy sabio en su propia opinión. Ya, pero siempre, aleluya, hay uno más sabio. Y este es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Saulo no se esperaba lo que le iba a pasar por el camino. Saulo se va de camino a Damasco, y ahí en el camino le aconteció algo que él nunca en su vida se había imaginado, porque nunca había conocido el poder de Dios. Saulo tenía una religión. Él también decía creer en Dios, pero a su manera, conforme lo que le habían enseñado los hombres, pero no conforme lo que Dios quería que él sepa, que aleluya, que él conozca. Así también en estos tiempos hay mucha gente que dice conocer a Dios, pero lo conoce a su manera, ¿entiende? Pero no lo conoce como verdaderamente se debe de conocer a Dios, ¿entiende? Hay mucha gente que conoce a Dios por medio de un ídolo. Este es mi Dios, dice. ¿Entiende? No conoce al verdadero Dios, conoce un Dios falso, un Dios que le ha enseñado la tradición, la religión, el hombre, pero no lo conoce al verdadero Dios. Ya su nombre. Mucha gente dice, yo conozco a Dios, pero muchas veces practica pecado. Por ejemplo, si es mujer, está con pantalón y dice conocer a Dios, pero lo conoce a su manera. ¿Entiende o no? Aleluya. Lo conoce aparentemente que conoce a Dios, pero no conoce a Dios de verdad, lo conoce de mentira. Para que conozca a Dios de verdad, pues tiene que leer la Biblia, ¿entiende? Y en la palabra de Dios ahí dice, por ejemplo, a la mujer le dice, la mujer no utilizará ropa del hombre, ni el hombre la ropa de la mujer, porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace. Entonces, yo conozco a Dios de verdad, pues Dios me dice su palabra. Si soy mujer, no debo de usar prenda del hombre. Si soy hombre, no debo usar prenda de mujer. ¿Por qué? Porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace. Y un abominable está en tinieblas y se va para las tinieblas, que es el infierno. ¿Entienden o no? Y uno que santifica está en luz y se va con la luz, que es Jesucristo, para la vida eterna. ¿Cuántos quieren ir para arriba? Digan gloria a Dios. Señor Jesús dice, yo soy de arriba, y vosotros, a los judíos le dice, vosotros sois de abajo. ¿Y nosotros de dónde seremos? Queremos ser de arriba, pues hay que hacer lo que la luz dice, lo que Jesucristo dice. ¿Ya? A su nombre. Aquí dice la palabra de Dios, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor, pasaba el resplandor del sol. ¿Conoce el sol o no? ¿Sí? Justamente ahorita está aquí, alumbra, ¿no? Y muchos están contentos, ¿sí o no? Porque también el frío, aleluya, el frío puede hacer, muchas veces causa enfermedades también, gripe, a veces uno tiene que estar a veces abrigándose, hasta temblando. Gloria al Señor. Por eso que el Señor Jesús, Él bien nos aconseja en su palabra que para su venida, que debemos estar orando para que, aleluya, nuestra vida no sea en invierno, sino en verano. ¿Entiendo, no? ¿Ya? Entonces, pero aquí dice la palabra de Dios que a Saulo, cuando iba de camino, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Era una luz tan fuerte, ¿ya?, que a Saulo lo dejó ciego. Si mire, cuando usted mira al sol, le empaña, así nomás no lo puede mirar directo, ¿sí o no? Y aquí Saulo en su relato, él dice que una luz que sobrepasa el resplandor del sol, esa es la luz de Jesucristo. ¿Ya? Esa es la luz de Jesucristo, a su nombre. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, ¿ya? Pero aquí le dice la voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y por qué le dice por qué me persigues? Porque con cada creyente, con cada persona que aceptaba al Señor Jesús como un Salvador, se ha bautizado y está tratando de seguir adelante en el camino de Dios, en prueba, en lucha, pero sigue adelante, el Señor Jesús está habitando en cada persona, en cada hermano, en cada hermana. ¿Entiendo o no? El Señor Jesús está morando en nuestras vidas. Y cuando alguien nos persigue, no está persiguiendo al hombre, lo está persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre. ¿Está entendiendo o no? Gloria al Señor. No estamos solos, pues. Ya. Una vez que aceptamos a Cristo, el Señor Jesús entra a morar. Esa luz nos comienza a acompañar en nosotros. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librando de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. A su nombre. Dios lo llamó a Saulo, ¿para qué? Para que él sea un ministro de Dios, que levanta ministros de Dios, ¿ya? Y Dios lo llamó, el mismo Señor lo llamó. Gloria al Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. En otras palabras, para que predique la palabra de Dios, para que anuncie el Evangelio de Cristo, ¿ya? Y para que los que están en tinieblas, en poder de Satanás, dejen las tinieblas y pasen a la luz, vengan de la potestad de Satanás a los pies del Señor Jesús y a su nombre. Y eso es lo que hizo Pablo. Una vez que se convirtió al Cristo Jesús, él recibió la oración del hombre de Dios Ananías, que le oró para que reciba el Espíritu Santo. Fue sanado de su ceguera, que quedó ciego sus ojos. Dios lo sanó. Y también luego se bautizó, Saulo se bautizó, ¿ya? Y él comenzó a predicar el Evangelio. En el libro de Hechos, capítulo 10, si no me equivoco, ahí está. Saulo comienza a predicar el Evangelio en Damasco. Ahí comenzó. Ahí donde iba a perseguir a los cristianos, ahí comenzó su predicación Pablo. Gloria al Señor, a su nombre. Ahí comenzó a predicar el Evangelio. De tal manera que algunos le criticaban, lo avergonzaban. Decían que, ¿y este Saulo no era el que perseguía? ¿No era el que perseguía ese nombre que ahora predica? Y Saulo trataba, dice la Biblia, que Saulo se esforzaba más y más para confundir a la gente y enseñar que Jesús era el camino que debía de seguir, anunciar el camino del Señor Jesús y a su nombre. Pero para eso tuvo que esforzarse. Saulo se esforzaba, dice la Biblia, y ya, gloria al Señor. Y luego Dios lo utilizó grandemente. Hechos 19:11 dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que le llevaban a los enfermos los delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. A su nombre. A este que era el enemigo número uno de la iglesia del Señor, Dios lo cambió, Dios lo transformó, aleluya, para que, aleluya, sea un
predicador del Evangelio del Señor Jesús. Porque el único que puede cambiar, transformar, libertar, hacer un hombre nuevo, una mujer nueva, es el Señor Jesucristo. Por más duro que esté la persona, Dios lo puede quebrantar aquel corazón. A su nombre. Vamos a terminar en San Juan capítulo 3, versículo 16. Y aquí terminamos. San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuántos queremos tener vida eterna? Digan gloria a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para ser salvos hay que creer. No cree, lamentablemente se condena a la persona inmediatamente. ¿Entiendes o no? Rechaza, no cree, se condena. Gloria al Señor. El que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque muchas veces la gente no quiere creer en el Señor Jesús. Aquí está la respuesta: porque sus obras son malas. ¿Ya? Sus obras pueden ser malas, ya está bien. Pueden ser malas porque no hay ningún hombre bueno en la tierra. Pero cuando uno viene a Jesucristo, el Señor lo perdona de todas esas obras malas que ha hecho. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que la gente no quiere dejar las obras malas, pues. ¿Entiende o no? O sea, quiere seguir en lo malo. Por eso que no viene a Jesucristo, porque sabe, cuando viene a Jesucristo ya no va a poder, aleluya, emborracharse, ya no va a poder hacer las cosas que la Biblia condena, sino va a tener que sujetarse a lo que Dios le dice. Y muchas veces al hombre no le gusta sujetarse a los mandamientos de Dios y no viene a la luz, prefiere vivir su libertinaje, prefiere vivir su vida, aleluya, mundana, su vida, lo que practica cosas malas, y no viene a la luz. Aleluya. Versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si una persona que hace lo malo y quiere seguir haciendo lo malo y viene a la luz, el Señor lo perdona de sus obras malas. Pero si sigue haciendo las obras malas, esas obras malas en la luz van a ser descubiertas y van a ser reprendidas. ¿Entiende o no? Y para que no lo reprendan, mejor no me convierto, dice a Cristo. No, mejor no. Sigo mejor haciendo lo que quiera en el mundo. De seguir haciendo, lo puede hacer, porque Dios lo deja al hombre a libre albedrío. ¿Ya? Pero dice la Biblia, al Seol donde vas, no hay esas cosas. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pero al Seol donde vas, no hay esas cosas. A su nombre. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es la persona que se quiere arrepentir, pues. Está bien, ha hecho lo malo, ha hecho obras malas, pero viene a Jesucristo, viene a la luz, ¿ya? Y deja de hacer lo malo. Y sus obras van a ser manifiestas que son hechas en Dios. En otras palabras, demuestra un acto de arrepentimiento. El pecado que antes practicaba ya no lo practica más. ¿Por qué? Porque Jesús lo perdonó y de ahí comienza a caminar una vida nueva. Así como Pablo, una vez que se convirtió a Cristo Jesús, aleluya, él fue un hombre nuevo. Aleluya, y a su nombre. Que está aquí en la casa de Dios, también le invito a aceptar a Jesús como un Salvador. Ya, el Señor lo ama, lo llama, y Él dice su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo le bendiga a cada hermano, a cada hermana. Nos ponemos de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Todos de pie, por favor. Levante sus manos. De pie, de pie. Gloria al Señor.
De pie, por favor. Aleluya. Oremos a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Señor, mi Dios, Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Dios mío. Alumbra nuestro camino, Señor, para no andar en tinieblas, sino, Señor, andar en tu luz, en tu verdad, Padre. Y a los que todavía, Señor, están en tinieblas, están todavía, Señor, aleluya, aleluya, perdidos en el pecado, rescátalos, Dios mío, tráelos a tus pies, Señor, que esta palabra, Señor, los alumbre, que esta palabra los traiga a tus pies, Padre, en el nombre de Señor Jesús. Salva las almas, salva los que están aquí presentes, salva los oyentes del programa, La Voz de Salvación, y quema, Señor Jesús, toda obra del diablo. Reprendo demonios, espíritus engañadores, salga demonios, salga en el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Voy a hacer una oración por todos los que quieren aceptar a Cristo y los que quieren reconciliarse con el Señor, y los oyentes de la radio también que quieran aceptar a Cristo. Repite esta oración, levanta su mano, de pie por favor, levanta su mano, diga: Señor mi Dios, he oído tu palabra y yo creo que es verdad. Señor Jesús, te acepto como mi único salvador de mi alma. Creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de entre los muertos y tú vives para siempre. Señor Jesús, perdóname mis pecados, límpiame con tu sangre, cuerpo, alma y espíritu. Señor Jesús, alumbra mi camino para no andar en tinieblas, sino andar en tu luz y en tu verdad. Salva mi alma, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, y que mis vestiduras estén blancas y resplandecientes para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Usted que aceptó a Cristo, usted que se reconcilió con el Señor, sigamos adelante. Tres cosas importantes: hay que orar a Dios, hay que leer la Biblia y hay que esforzarse a congregar en la casa de Dios. Amén. Aquí tenemos cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Campañas en ayunos y oraciones miércoles, viernes y domingos. Amén. Los días de campañas damos inicio a las 7 de la mañana. También los días lunes a las 7 de la mañana se realiza el culto de doctrina, que es enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Usted que aceptó a Cristo por primera vez, lo felicito. Ahora somos hermanos en Cristo. Ahora usted es pueblo de Dios, hijo de Dios, descendiente de Abraham. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe de hacer? El siguiente paso para la salvación es el bautismo. Usted todavía no se bautizó en esta iglesia, procure bautizarse. ¿Ya? Quiere bautizarse, se acerca ahí a la librería, deja su nombre ahí, el pastor estará orando a su favor, y trate de apartarse de todo lo que la Biblia condena. Todo lo que usted escuche es pecado, trate de corregirse, arreglar. Amén. Y todo también lo que usted lee la Biblia, usted se va dando cuenta que es pecado, usted ya no lo practique más. Por ejemplo, usted antes mentía, leyendo la Biblia, Dios dice que la mentira es pecado, ya no mienta más. ¿Entiende o no? ¿Ya? Porque el padre de la mentira es el diablo. El diablo es el mentiroso y padre de la mentira. Amén. Gloria al Señor. Usted de repente antes tenía vicios, ¿ya? Y leyendo la palabra de Dios dice: no gastes el dinero en lo que no es pan. Isaías capítulo 55, versículo 2. Entonces ya no gaste más su dinero en lo que no es pan. ¿Ya? Dios le va a ayudar para dejar esos vicios. Solo usted no puede, pero con Jesucristo sí lo va a poder. Amén. Ahora usted ya tiene a Jesucristo en su vida. Él lo va a ayudar para que usted, aleluya, ya no practique más esos vicios que antes usted tenía. Amén. A su nombre.
Usted es un hombre, se dejaba crecer su cabello. De aquí en adelante ya no se lo deje crecer más. La mujer se lo recortaba su cabello, ya no se lo recorte más. Ya la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 14. La naturaleza misma nos enseña que a la mujer le es deshonroso, que al hombre le es deshonroso dejarse crecer su cabello. Por el contrario, la mujer les ha dado su cabello en lugar del velo. A su nombre. Ya, al hombre le es deshonroso dejarse crecer su cabello, y a la mujer Dios le ha dado su cabello en lugar de velo. Antiguamente en el pueblo de Israel las mujeres usaban un velo. Ahora que estamos en la gracia de Dios, en lugar de velo que antes utilizaba la mujer judía en el pueblo de Israel, Dios le ha dado su cabello. Amén. A su nombre. Y así muchas cosas más que uno va a ir aprendiendo conforme va viniendo a la casa de Dios, conforme va leyendo la Biblia, y también el Espíritu Santo de Dios lo va guiando también. Su manera de vestir también. Usted es un hombre, camisa, pantalón, ya, un pantalón normal. Gloria al Señor. Usted es una mujer, también su blusa, su falda, ya no muestre su desnudez, ya, sea temporada de frío o sea temporada de calor. Siempre uno debe de andar como cristiano, como hijo de Dios. Amén. A su nombre. Tome su asiento. Aplauso para el Señor Jesús.